Tardes, Guille, muchas gracias por la invitación. Eh, siempre es bueno estar acá con los amigos que hacen parte de nuestra historia de locuras ¿no? que empezamos y crecimos. Tenemos así, es un placer. A nosotros tenemos Fitbis en Argentina, creo que fue un marco muy importante. Eh, para el mercado, ¿no? eh, La idea de hacer capacitaciones, de hacer un desarrollo de conocimiento, siempre, siempre sale en buenos resultados y excelentes amigos, que es lo que tenemos en el corazón, por supuesto. Sobre todo eso, sobre todo eso. Así que, bueno, Mauri va a estar compartiendo ahí en el, en el chat. Eh, el link de Conexión Latam para que los que quieran y puedan viajar en, entren ahí, eh, vamos a hacer un recorrido también por, por gimnasios, vamos a estar todos, o la, los que podamos, en el, mismo, en el mismo hotel, vamos a ir a la feria y vamos a escuchar también a todos nuestros amigos compartiendo contenido súper interesante, como siempre, en español, así que los que estén interesados nos contactan por más información. Luis, abrimos eh, hace dos horas... este este grupo que tenemos de gente de, todos los, de toda América Latina y de España interesados en gestión, y les propusimos que eh, compartieran sus dudas, sus preguntas. Eh, se nos desbordó un poco, pero bueno, aquí estamos para tratar de, de responderlas. Vos te tomaste el trabajo de ordenarlas por temática, así que te propongo empezar eh, con las preguntas vinculadas al área de marketing. ¿Te parece bien? Claro, buenísimo, claro. El, el, el éxito está en el marketing, por supuesto. Entonces, empecemos con el marketing. Excelente. Eh, esta primera pregunta la recuerdo, pero en el curso, en el curso de fitness, <laughs> es entre las primeras dudas que planteaban todos, ¿no? ¿Qué sí. porcentaje de los ingresos deberían reinvertirse en campañas de marketing o qué porcentaje del, del gasto operativo debería representar el marketing? Sí, sí, claro, yo tengo la pantalla en mi cabeza cuando hablamos por su, los uh, presupuestos y sin duda hablábamos en cerca de 4%. O sea, esto claro tiene una relación con la madurez del gimnasio. Si estás con el lanzamiento del gimnasio, el presupuesto sube a los 8%. Si estás con un gimnasio muy estable, esto baja un poco a los Ahí estás 12%. hablando 8% del gasto eh, operativo o de los ingresos de los ingresos, okay. de los ingresos. Y en, y en verdad, dije, por ser un poquito más uh, en, involucrado en los resultados, habría que establecer el presupuesto de marketing basado en el, el objetivo de venta a el mes. O sea, si quiero vender 100 mil, yo voy a establecer los 4% con relación. A el objetivo de las ventas. Entonces, en resumen, números, eh, hablamos de un promedio de 4%. Gimnasios que están empezando o que quieren hacer un recogido, un desarrollo, una aceleración de desarrollo, van a, arriba de los 4%. Los que están estables se quedan los 2%. Ahora, mira una cosa. Lo que estamos viviendo ahora es un cambio de la manera como vendemos. ¿sí? Entonces, estamos mucho más basados en el marketing digital que en el pasado cuando te, tendríamos los visitantes eh, espontáneos que las personas que venían a conocer el gimnasio, entonces hoy eh, si pensamos de hoy a el futuro el monto de marketing está es previsible que se que suba de los 4 a los 5 a los 6 por ciento, pero eso es importante entender que no es que vamos Tener menos utilidad al final todo porque estamos invirtiendo más en marketing. Es que al día de hoy invertimos más en marketing y tenemos costos más bajos con los equipos comerciales que ahora están más reducidos. con Menos personas. Entonces, hablábamos en nuestros seminarios en equipos con consultores, personas que están en el back office, trabajando solamente con ventas. Hablamos de personas que estaban en el front desk. Y con todo este cambio del marketing, en verdad, hoy tenemos menos personas en el front, pero una inteligencia y una estrategia y una inversión más. Eh, expresiva en el marketing, pero el costo se pone más en marketing, baja los costos con personas, pero tienen un costo final más bajo. Me acuerdo que una de las preguntas era, una de las cosas que decías es, no, te estoy hablando hace 16, 17 años. Sí. Eh, eh, el gimnasio se vende de manera presencial, se vende en la instalación. Entonces decíamos, precio por teléfono, no. Ahora, mm. 17 años después, precio en la web, precio en las redes, sí o no. Perfecto. Eh, en verdad, eh, yo no creo que podamos hablar, hablar acá entre cierto o errado, son estrategias, ¿está bien? Y también eh, tenemos como que no tendrían tan expresivo a 15 años eh, diferentes nichos. Ok? Entonces si hablamos de un gimnasio donde tiene una, una, un posicionamiento como un commodity, alguna cosa que sea muy claro el posición como un gimnasio low cost, por ejemplo, la, lo tienen claro una propuesta que es lo tengo infraestructura, tengo instalaciones y, 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 y equipos. Entonces esto es un commodity. no hay mucho donde la experiencia pueda agregar valor. Y si la experiencia no hace mu mucho impacto en la decisión emocional de la compra, no habría razón por no poner el valor claro en una en una comunicación como una página web o una una respuesta a un mensaje. Pero por una otra visión, cuando estamos en un gimnasio donde hay un valor agregado que es la experiencia, es el valor emocional tampoco es coherente al día de hoy no manejar nada de valor, o sea, no ponemos valores, tiene que venir acá. Entonces manejamos con rangos, o sea, tenemos acá valores que van desde el valor de su oferta más con, con más bajo costo hasta la que es la mensualidad que es la más eh, eh, de, de, wow. de monto más alto y una cosa que es interesante es así uh, que es preguntas que tenemos acá si es posible vender online sí claro es posible vender online pero hay un perfil de gimnasio y hay un perfil de alumno o, o cliente que compra online esto no es una que te pueda poner de una manera general todos compran o todos no compro te pongo esto porque hablaste una cosa eh, la visita la venta se hace presencial si sí, yo lo creo mucho en esto y lo que cambiamos mucho en este sentido es en el, el pasado trabajábamos basado en el hecho que las personas venían al gimnasio Hoy hablamos con personas que fueron impactadas por los medios digitales. Están a su casa, están con sus eh, móviles y quieren conocer un poco a el gimnasio. Entonces, en, en, esta, en esta en este cambio de perfil ya no hace mucho sentido trabajar porque la gente solo venga por saber el precio. No, yo trabajo con la invitación a una experiencia, o sea, si estoy, si estoy acá haciendo un contacto con un lead que sea, el objetivo es traerlo a el gimnasio. Y la me mejor manera a esto es una invitación a una, a una clase, porque la decisión a la persona es más sencilla. Voy a conocerlo de lo que quiero comprarte. ¿Entiendes? Entonces, sí, trabajamos mucho con, con el tema de traer a la, a la persona. Y claro, el objetivo de los contactos son siempre establecer una fecha donde vengas a hacer una clase de prueba que está toda programada para que sea una experiencia positiva. La, la prueba, esto también era un tema muy que generaba muchas dudas. ¿La prueba es de una clase, de una sesión o es una semana de prueba, un mes de prueba? Excelente pregunta. Excelente. Y te comparto con ustedes la práctica. Ya hicimos de todo, invitaciones de un mes, 15 días, una semana, tres días, un día. Los resultados son, cuando estamos manejando personas que están en contacto por la primera vez, un día, un día. Lo que pasa es que ya comprobado, como sabes, en las plant plant plantillas, en todo, cuando te hace la oferta de tres días, muchos vienen ahí el primer día y ya no tenemos más mucho como que tratar de la venta porque tiene dos más y como que casi que dos tercios, los que lo vienen en un día no vuelven ahí el segundo día y Tampoco los que vienen el segundo día vuelven el tercer día. Entonces, sale más interesante un día y ya una propuesta de cierre a el día. Pero si ocurre una cosa, o si sea, hay una duda, el término de este día, te puedo hacer una nueva invitación, ok, a una excepción. Guille, está, quiero verte una vez más. Ahora, mira, si estamos trabajando con ex alumnos, personas que ya estuvieron en el gimnasio o personas que ya estuvieron en el gimnasio por hacer un día de prueba. Ya no puedo hablar una vez más de un día. Ahora ya tendría que hablar en 15 días, ¿ok? Entonces, si eres un ex alumno, la propuesta es, ¿ok? Nos encantaría tenerlo junto a ir a los amigos para que reviva los buenos momentos de entrenamiento y por eso lo tengo acá 15 días o hasta 30 días. Si es una persona que ya estuviera en el gimnasio por una, una prueba de un día y no se inscribió, entonces yo tendría que volver con una propuesta un poco más atractiva que es, mira Guille, acá que veniste por un día, pero creo que un día no fue el suficiente por entender la manera como vamos a trabajar. Entonces ahora quiero invitarte a 15 días, ¿está bien? Eh, aquí pregunta: ¿Cómo mejorar mi manera de búsqueda de alumnos, no? De tracción, atracción. Eh, ah, sí, claro. Ideas para mejorar, bueno, mis campañas. Perfecto. Entonces eh, acá tenemos que establecer un poco de cómo manejar el marketing digital, okay? eh, que va adelante de solamente tener publicaciones en, los, en Instagram, en Facebook. Lo que hacemos en Facebook, lo que hacemos en Instagram, es construir una historia. Es la timeline, línea de la vida, que es trabajar con temas interesantes que cuando una persona se si, si atenta a un gimnasio, tú puedes mirarla en el, en el Instagram, y chequear una secuencia de contenidos, que son contenidos que agregan valor, que tienes eh, 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 indicaciones por acciones o cosas. Pero el marketing tradicional de hacer eh, el tráfego, de poner dinero en las publicaciones, en el timeline, no es el marketing más eficaz, en verdad, el marketing más eficaz son las publicaciones que llaman de los dark posts o los posts negros que no están visibles en la timeline. Porque vamos a poner un, una, una publicación, una creación, que va, a ser, que va a permanecer con inversiones en tráfico por 30 días por 45 días, y yo puedo trabajar con los filtros, a quién quiero que la gente va a mirar. Esto se hace en Meta. Y también es importante establecer que el Google es muy importante. Es una cosa interesante, porque mira, eh, esto yo vengo trabajando ahora muy intenso con Google. ¿Por qué? Eh, en verdad, la gente que está en las redes sociales, de una manera u otra, ¿Tiene alguna relación con gimnasios? ¿O conoces a tu gimnasio o conoces nombres en, en, en Instagram? No es el, el camino donde la gente hace una búsqueda, un gimnasio cerca de mi casa, pero en el Google es donde lo ponen, un gimnasio cerca de mi casa o un gimnasio de artes marciales o algunas cosas entonces un trabajo con google que es el tráfico en google que es los anuncios o lo, lo, las publicidades de texto esa es, es la manera como se pone en google son muy interesantes entonces a la pregunta es cómo puedo generar una más amplia captación de leads teniendo una actuación más amplia. Entonces yo tengo las publicaciones en las redes sociales, tiene sus objetivos, siempre con una llamada. Haga clic acá, eh, venga a entrenarse como nuestro invitado, o haga esto, o llámame a, a el WhatsApp, pero también tener acciones como un, un anuncios pagos en la plataforma meta anuncios pagos en google te puede trabajar con youtube youtube sabes tú es el segundo más fuerte mecanismo de búsqueda el primero es google el segundo es youtube o sea hay que estar en el youtube hay que estar en Instagram, en el Google y hacer una serie de acciones que están no solamente en trabajar con la línea de tiempo o solamente trabajar con Google y ahora no trabajo con el Facebook, lo trabajo de una manera general, o sea, siempre estableciendo canales de comunicación donde vamos entonces a tener una. Un volumen de personas involucradas con el tema del gimnasio. Eh, en, en esa mirada integral del, del marketing y la publicidad, yo recuerdo también en los primeros cursos de Fitbis que hablábamos sobre campañas de folletería en el barrio. Sí, Ruyendo, sí. sí. Eh, recuerdo que en ese momento le dabas un peso muy importante también en lo que hace al marketing a los eventos y a las campañas de referidos. seguro. Acciones, seguro. el marketing sí. digital, hoy, qué peso tienen. ok. Eh, interesante. Eh, las campañas de referido sirven a todos. esto es inquestionable. entonces, en la campaña de referidos, es importante establecer que hay que motivar a las personas. Entonces, ¿por qué yo voy a compartir el contacto de un amigo con el gimnasio? Habría que establecer así, la campaña de referidos tiene como base un bonus, o sea, si yo soy el alumno y comparto el contacto de Guille, que es mi amigo, entonces si Guille viene a ir al gimnasio y hace su inscripción, yo recibo un bonus, 15 días. O 30 días. O sea, hay un bono. En otra parte, dije que ese amigo que yo invitaste también va a tener un, una ventaja. Que es los 15 días. Entonces, eh, 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 las campañas de referidos, ellas son muy interesantes. Generan buenos resultados. Pero están basadas en recompensas. En bonos. O oh, una remera. O oh, días lo que sea. Estas son, son campañas que deben estar siempre activas, o sea, siempre campañas de referidos, siempre lo busco una, una, un, un nombre, una, un, un contacto y la y el, el canje es yo voy a hacer eso. Y siempre nosotros hacemos todos, o sea... Aquí usted va a compartir conmigo el nombre y el contacto de su amigo, pero yo voy a llamarlo, yo voy a hacer el apunte. No solamente o traiga a un amigo y si ellos se inscriben. Tal. Ahora, cuando hablamos de eventos, polleterías, esto puede ser interesante y es muy interesante. En la ciudad, más chicas, esto sale buenísimo, buenísimo porque se hace un ruido que va por toda la ciudad. Ahora, sí si estamos en ciudades más grandes, esto tiene que ser en el nicho de un kilómetro cerca del gimnasio. Entonces, es interesante. Un ejemplo, yo estoy trabajando ahora con, una, con la ciudad de Braga, en Portugal, que tiene su característica típica que es, las personas son cerradas. No hablan mucho, no hacen tanto. Y lo que pasa es que cerca del gimnasio hay unas personas que están cerca, no conocen el gimnasio y tampoco buscan por el, por el gimnasio en las redes sociales o la internet. Y entonces tenemos que hacer folletos. Y los folletos traen, traen personas que hablan, mira, estoy acá cerquita. Y no tendría idea que habría un gimnasio tan cerca de mi casa. Porque es una persona que no está buscando en la internet un gimnasio, pero cuando sabes que tiene un gimnasio cerca, ya viene la idea de, oh, Quizás que sea bueno, tenemos un gimnasio cerquita. Eso es muy interesante. Eh, los invito a todos, ahí empezaron ya, eh, Eduardo. Chacón y Natalia Carvajal. Estamos con 142 participantes. Gracias a todos por acompañarnos. Uh, vamos a ir mechando un poco de preguntas claro. eh, acá en vivo con preguntas que eh, nos compartimos, ah, compartieron antes en el chat, en el grupo de WhatsApp. Vamos con la de Natalia. Eduardo la voy a dejar la tuya un poquito para más adelante porque nos saca un poco de tema. Eh, me voy a mantener en el marketing y después vamos a ir a hablar un poco sobre fidelización la okay. pregunta qué porcentaje estimativo de retorno de inversión de gasto en marketing debería tener por ejemplo si invierto el mínimo de 4% propuesto <laughs> Bueno 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 eh, bueno en verdad eh, cómo trabajamos con esto ¿tá? entonces vamos a trabajar un poquito ahora con el concepto de un plan de metas. Entonces es así. Yo quiero vender en este mes 100 mil monedas. Ok. De estas 100 mil monedas, yo, yo tengo cierto que 80 mil monedas van a venir de personas que ya están en el gimnasio, que van a hacer una nueva compra, que van a seguir. Entonces, yo tengo que generar 20 mil nuevas monedas en este mes. Y yo tengo el valor de mil monedas a cada nuevo cliente. O sea, yo tengo que generar 20, sí. nuevos, 20 nuevos clientes. Y ahora, yo tengo el conocimiento que es de cada 10 personas que son invitadas. Y vienen a una clase experimental, 50% compran. Ok, entonces yo quiero generar 20 nuevos. Yo necesito de 40 personas que acepten una invitación. que sería? Ok, yo voy a hacer una clase de pruebas, 50% viene y un monto de estos compro. Entonces, lo número es: si quiero vender 20 nuevos, yo necesito, si la conversión de los que vienen a una clase y compra es de 50%, yo necesito 40 citas. Si a cada dos personas que yo invito a una cita, uno viene, yo necesito de 80 citas. Y ahora habría que establecer así, del número de leads que yo tengo por general el marketing. ¿Cuántos por ciento yo establezco contacto? Un 20%. Entonces, el marketing va a hacer su trabajo cuando en los 4% van a generar el número de leads que yo voy a establecer contacto, ellos van a aceptar la invitación, van a venir y van a comprar. O sea, el retorno mínimo del marketing es generar las ventas que yo estoy buscando a al mes, esto sería el punto cero. Si lo monto que yo voy a invertir el día de hoy trae el volumen de personas, está equilibrado. Ahora, si yo tengo que invertir un tanto y la no viene, yo tengo que cambiar el marketing. En verdad, eh, cuando establecemos con todos estos parámetros, el costo, el costo del marketing es como que el 4% del ingreso, ok, que es el monto, pero ello va a generar ¡paf! 400, 500, 600 veces en ventas porque tiene todo, todo este plan que va del número de ventas clases experimentales invitaciones y leads claro que yo que yo sugiero acá no si no estás invirtiendo los 4 no empiece en directo con los 4 porque tiene que conocer los números los americanos hablan con muy propiedad de que es no invierta el primer centavo en marketing si no tiene claro cómo va a manejar los leads hasta que compren entonces no es el dinero el marketing que va a traer el resultado pero la manera como yo estoy trabajando con las oportunidades de ventas entonces yo invito a empezar con un presupuesto más bajo por tener los números entonces cuántos comparecieron por la clase experimental, cuántas invitaciones, con cuántas personas hablé, cuál fue el número de leads. ¿Está claro? Sí, señor. Eh, una pregunta al pasar antes de ir con la de los chicos. Recién hablabas de, una, de un 50% hipotético de conversión de, sobre clase. No, vamos, vamos a números bajar. reales, vamos a números reales, ¿está bien? De abajo arriba. Eh, de, de las personas que tienen, que vienen a una clase de prueba. El número bueno es entre 65 a 75% de venta. Okay. Empezó por un contacto, se fue a un embudo de contactos, compareció el gimnasio. Estoy acá por mi clase experimental. Después de la clase experimental, entre 65 a 75% compran. ¿Ok? Ese es el número acá. De las personas que yo invito a la clase experimental, como que entre 55 a 65% viene. Entonces yo invito, no son todos que van a venir. 55, 65% vienen. De los que vienen, 65 a 75% compran. Ahora, de las personas que yo hablo y invito a la clase experimental, un otro 55, 50 a 60% acepta. Entonces, cuando empiezo acá, 50 a 60% de los que reciben la invitación, aceptan. De los que aceptan, entre 55 y 65 vienen, entre los que vienen, 65 a 75% compran. Perfecto. Eh, aquí me gusta porque Eduardo Chacón reformuló su pregunta y okay. le doy un enfoque desde el punto de vista del marketing. ¿Cómo aplico el marketing para un servicio nuevo que quiera agregar, en este caso de telemetría, para fidelizar clientes y atraer nuevos clientes? ¿Cómo lo divulga? ¿Cómo lo da a conocer? Cómo okay. Pueden, ¿cómo? ok, ok, Bárbaro, bárbaro. Bueno, eh, tenemos acá dos caminos. ¿eh? Un, uno que es hablar a el mercado y otro que es hablar a los alumnos. ¿Ok? A los alumnos, a los alumnos... Esto tiene a ver con, mucho con los canales de comunicación que tienes adentro del gimnasio. Si tienen un app, el app es perfecto. Si, si te puede hacer alguna, alguna, o, alguna cosa de divulgación interna, como banners, pff, salen bien. Y a los alumnos, siempre, al día de hoy, trabajo mucho con el WhatsApp. Yo envío un card, una tarjetita una imagen a los alumnos por el WhatsApp y por el correo. Entonces, a los alumnos yo puedo comunicar por el WhatsApp con una imagen, no una, un mensaje, una imagen con la llamada. Puedo enviar un correo. Puedo hacerlo no digital, pero tradicional en el gimnasio con carteles, con lo que sea. Y puedo hacer con la aplicación y, tam y también en los sitios web yo puedo poner alguna cosa que llame atención. Entonces eso es, estamos hablando con alumnos. Ya si estoy hablando con el mercado, wow, el mercado, claro, vamos a trabajar también con la publicación en la, en la timeline, sin duda vamos a ponerlo. Ahora, cuando estamos hablando de un nuevo producto. Eso es interesante entender lo siguiente. ¿Cuál es el tipo de persona que tiene un gran valor a este producto? Por ejemplo, estamos hablando de telemetría. Mm, quizás personas que tengan ya una visión de deporte. Puede ser interesante porque lo quieren, están más involucrados en performance. Okay. Entonces, en ese sentido, sería interesante como que una publicidad en la plataforma meta enfocada a un público donde este servicio tiene un alto valor agregado. por ejemplo, si estoy poniendo una guardería en el gimnasio y no tendría guardería, yo voy a hacer una publicidad en meta enfocada a el público de personas jóvenes que tiene hijos con edad de 3 a 8 años entonces ya utiliza la estrategia que recién hablamos que es el marketing de nicho y esto se hace muy bien con las publicidad pagas en la plataforma meta donde puede establecer diferentes filtros eh, la plataforma de, de anuncios de, de, de publicidad paga en meta es increíble te puede hacerlo hasta dónde va tu conocimiento. Esta es una cosa que siempre que tengo tiempo yo voy estudiando, pero es interesante. Eh, ellos tienen la, la, los filtros donde van a buscar qué personas que llaman look alike. Entonces yo puedo subir a la plataforma Meta, el nombre y teléfono de mis alumnos y la Meta busca personas que tienen perfiles similares a estos y hace la publicación. O si quiero hacer una publicación de una campaña promocional, de descuento. Bueno, yo no me gustaría que los alumnos tuviesen la información. Yo puedo subir a la Meta una lista negra que es no va a exhibir esto a estas personas. Eso es increíble y te puede hacer de todo. Hasta detalles que a nosotros que somos afuera de la pantalla no suenan, pero a los expertos hace la diferencia, que es así. Hay productos que la gente que utiliza mobile Apple son más receptivos. Entonces yo puedo poner un anuncio en Meta y solamente quiero que personas que utilizan iPhone lo reciban. Y Meta lo hace esto. Solo va a poner en personas que utilizan iPhone y no Androids. Eso es interesante, es muy interesante. El marketing de nichos. O sea, siempre cuando va a lanzar un nuevo producto, es importante que entendas el perfil. Porque este no es un producto que tiene relevancia a todos, pero él tiene relevancia a un nicho de personas. Entonces, el más adecuado es hablar con este nicho. Porque mira, cuando hacen las propagandas en las publicidades en, en Meta, en Facebook, pagamos por el clic. Ahora yo puedo elegir qué tipo de clic yo quiero. Porque si yo lo no pongo solamente telemetría, todos van a ver. Hasta una persona que no quiere telemetría y yo voy a pagar por este clic. Ahora si yo pongo un perfil de personas entonces quién son los que, que le gustan de telemetría? Hay una franja de edad, hay un tipo yo pongo este paquete y, y hablo a la meta. por favor solo quiero estas personas impactadas. Eso es muy interesante. Tenemos una pregunta aquí de Fer de Fernando Pinto de antofagasta y que te va a meter me parece en un tema que a, a ti Luis conociéndote te gusta mucho que es el de indicadores. Eh, ah, claro. De qué manera <laughs> sugieres medir el lifetime value de un cliente y si piensas que debe estar entre los indicadores prioritarios en la gestión de un gimnasio yo te pediría como añadido a la pregunta de Fernando que expliques el concepto de, de lifetime value como para los perfecto que... perfecto, perfecto bueno. Ese es un concepto que nosotros en Sudamérica no utilizamos mucho. No que no sea importante, es que nosotros no tenemos la visión tan clara cuanto tienen los mercados europeos y americanos. ¿O qué es lifetime value? Es así. Cuando perdimos a un alumno, un alumno sale de baja, en verdad, perdimos mucho más que un alumno. Perdimos. Un, un, un rango de meses promedio que un alumno paga. Entonces, cuando el time, tiempo, el valor medio, promedio de un alumno es cuál es el plazo promedio que sus alumnos se quedan adentro del gimnasio. Entonces, hay un alumno que se queda un mes. Hay un alumno que queda seis meses, pero hay un promedio. Entonces, si el plazo promedio de permanencia de los alumnos adentro del gimnasio es de 12 meses, el valor, el lifetime value de un alumno y su mensualidad son 100 monedas, el valor del alumno son 100 monedas. Por 12 meses. Entonces son 1.200 monedas. Este es el valor del alumno. Y no solamente las 100 monedas que él paga a todo mes. Entonces, eso es. Ahora, ¿cómo calcular de una manera sencilla cuál es el plazo medio, promedio de un alumno de gimnasio? Eso es, una, es un indicador que ya hablamos mucho tiempo, que es la rotación. ¿Cómo se calcula la rotación? Yo tengo un gimnasio con 500 alumnos, ¿está bien? Y por mes salen en baja, yo pierdo 50 alumnos. Entonces yo tengo 500 y pierdo 50. ¿Cuántos por ciento yo estoy perdiendo el mes? 10 por ciento. Yo tengo 500. Y pierdo 50, 10%. Si yo pierdo 10% al mes, ¿en cuánto tiempo yo voy a perder 100%? 10 meses. Entonces, el plazo promedio de un alumno a un gimnasio que pierde 10% de los alumnos al mes son 10 meses. Y así por delante. Entonces, una manera de no hacerlo cálculo uno por uno, uno a uno de los alumnos es: yo pierdo tantos en un monto total. ¿Cuánto que este monto es? ¿En cuántos meses con este monto yo lleno 100%. Mira, ese es un número muy interesante y nosotros llamamos de rotación, en inglés turnover, churn. Cuando va a hablar con un gringo, donde sea, de negocio que sea, la primera pregunta es ¿Cómo es el churn de su negocio? Porque esto es que da la vida del negocio. Si es un negocio que tiene una alta rotación, que pierdes mucha gente, también vendes muchos, pero pierde muchos. Es un negocio no tan estable cuanto a un negocio que pierde poco, y es sencillo entender cuáles son los, los desafíos de los gimnasios low cost. Trabajan con números elevados de alumnos, tienen una rotatividad, una rotación elevada, y hay que vender mucho. Entonces, en un gimnasio low cost con 3.000, que tiene hasta 15% de rotación, ellos pierden 450 alumnos al mes. O sea, hay que vender otros 450 alumnos porque dan el mismo número. Habla, Guille, ¿quiere hacer una? No, estaba pensando. Eso, que, sí, sí, yo estoy no, acá, no, no, sus, sus pensamientos. Están. No, eh, <laughs> acordaba que eh, una parte importante de los, de los participantes son gimnasios de barrio. Los gimnasios de barrio tienen okay. alrededor de 300 metros cuadrados. Está bien? Dos, 200 metros cuadrados. Entonces, sí. lo que quería hacer era un número como para que ellos se puedan llevar, porque lo, que, estar, lo claro. que se deben preguntando es, eh, bueno, 300 ¿cuál, alumnos. ¿cuál, cuál, 300. Digamos 300 alumnos. Ese 10% que decías recién suena alto, como mucho. O sea, ¿cuánto, ¿cuántos deberían, para ser saludable, estar rotando por mes un gimnasio de barrio que tiene 300 alumnos? Los 10%. No fue una recomendación porque con 10% te va a morir. <laughs> Esa es la verdad. 10% fue un número. De ejemplo, yo trabajo por permanecer bajo de los 5%. Y si es un gimnasio más pequeño, donde las relaciones son más cerca. 3.5%. Bien. 3.5%. Límite saludable. 5%. Además de los 5%, ojo, ¿por qué? El esfuerzo de venta es expresivo. El costo de marketing es expresivo. Entonces, hay que manejar con la estrategia comercial, hay que manejar una serie de cosas por bajar la pérdida. Porque mira una cosa, con 5% de rotación de pérdida, el plazo promedio de vida, de vida de un alumno son 24 meses. Es un esfuerzo vender. Y si yo vendo, la gente te queda seis meses. No hace sentido. Entonces, trabajamos nosotros por arriba de los 20 meses. O sea, Guille, bienvenido a mi gimnasio, te miro en tus ojos y pienso en ti a lo largo de 20 meses. Y otro más que viene, 20 meses. Así lo crecimos con la base. Te hago una pregunta difícil. ¿Quieres, preguntar? ¿Quieres responder una pregunta difícil? Eh... Claro, estas son las mejores. <laughs> No, está muy en línea con esto, porque también recuerdo, creo que haber sido de las primeras presentaciones que vi tuyas hace muchos años, eh, una foto de un Fusca. Oh, que tenía un un yeah. indicador, ¿no? Que creo sí, que era eso. la velocidad y, no, y por ahí nomás. Tendría ¿Tú? el alternador el sí. nivel de aceite. Claro. Eh, entonces yo te planteo esto: tienes que gerenciar un gimnasio con un único indicador. ¿Cuál es? Rotación. 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 ¿Qué es lo porque que acabamos todo, de hablar. Porque, mira, si yo pienso solamente en conversión, el gimnasio convierte 100%, pero viene una al mes, vende y pierde cinco al mes. ¿Está bien o está mal? Sí. Mal. Si hablamos solamente de rotación, de, de renovación, no pierde nada, pero tampoco entra nada. ¿Está bien? No, entonces la rotación es un equilibrio donde refleja número de alumnos, entradas y salidas. Rotación es el favorito en mi Aquí concepto. Un comentario de Francisco Castillo. Mira Luis, como parece que no te conocen, dice Luis, ¿tienes unos archivos de Excel? ¿Nos los podrías compartir? <laughs> Luis es el señor Excel. Le vamos a pedir a Luis que comparta su, su correo ahí para los que quieran hablar con él. Así si sí puede compartir. Sí, pues. Podemos hacer una... Eh, hagamos lo que sigue, Guille, eh, Vamos a establecer como así, por empezar, tranquilos. Vamos con dos plantillas, sí o sí. Ok. ¿Qué es sí o sí? Si quieres o si no quieres, va a ponerlas por, en su gimnasio. ¿ves? Solo hay una respuesta. Sí, yo voy a hacerla, ¿Ya ¿ven? Entonces comparto contigo, comparte con la gente Perfecto. y hacemos. Lo ponemos, a lo en el, las compartimos en el grupo, en el grupo. Excelente. Hacemos como que dos dos hojitas de Excel que son obligatorias. Podemos establecer así. Vuelvo sobre las preguntas que nos mandaron antes porque me acuerdo que la vi por lo menos dos o tres veces a una pregunta parecida que era cómo construir eh, confianza en los clientes y potenciales clientes cuando tenemos frente a una competencia muy agresiva en precio, de bajo precio. Bárbaro, bárbaro. Bueno, eh, asegúrate de entregar a los clientes resultados. Uf, ¿Qué es resultado? Eh, a día de hoy, la manera como trabajamos es... No solamente tenemos un salón de musculación, pero tenemos una metodología de entrenamiento. Lo que es una metodología de entrenamiento es una, un planeamiento de cómo va a ser su primer sesión de entrenamiento, ya pensando cómo va a ser después de 20 meses su entrenamiento, o sea, hay una progresión. Y esto trabajamos de una manera y establecemos como que cinco niveles. pesas en nivel un, uno, después progride el 2, el 3, el 4, el 5. Esto tiene los objetivos a cada nivel. Cómo ev, 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 evoluciona las, las cargas, las repeticiones. Los desafíos de los entrenamientos. Entonces, tenemos un, un planeamiento específico de cómo son sus sesiones de entrenamiento. Y yo te aseguro que, haciendo el camino, cumpliendo el camino, te voy a brindar resultados. O sea, en pocas palabras, porque eso es un tema por horas. Lo que hacemos es, no vendemos mensualidad, no estamos a vender un gimnasio, pero estamos a vender una experiencia, una ruta que te lleva a una conquista. Entonces, un plan. A los que tienen natatorio, esto es claro hace parte de la vida de los natatorios porque cuando te estamos con un natatorio lo que pasa hay que entender claro lo que voy a hacer primero después que está con esto yo vamos a hacerlo esto hasta cuando te sabes a nadar eso está claro a los natatorios pero no tenemos esto en los gimnasios que es? una evolución y es una y es un, un camino donde a cada persona va, va a adentrar en uno de los de estos ciclos hay que a los que están acá en el nivel cero hay uno que entra adentra el dos pero siempre planeamos 24 meses, porque ya hablamos recién que el objetivo es trabajar con una rotación más baja de 5%, un plazo promedio de permanencia de los alumnos de 24 meses, entonces pensamos cómo lo son los cuatro meses. Y lo que hace diferencia es así, cuando estamos con gimnasios con un precio y gimnasios con otro precio, la diferencia no está en tampoco solamente en el valor en los equipos, pero la manera como creamos... La experiencia y, la man y, y, el, y el compromiso que yo tengo con tus conquistas, con tus resultados. Entonces, yo veo que un plan, un desarrollo de un plan, un plan de entrenamiento, es una cosa increíble. Quije, eh, hago unos comentarios que yo voy a buscar un ejemplo para hacerlo tangible esto, ¿está bien? Eh, yo voy bien. a buscar acá un archivo en mi computadora. Te puede hacer unos comentarios en cuanto yo busco acá, sí, sí, porque esto a... es importante, cara. Respondiendo a alguna de las. Eh, acá tenemos a alguien que no está, no lo tenemos identificado, pero dice: ¿Qué personas tienen que renovar este mismo mes? De personas que tienen que renovar este mismo mes, ¿qué porcentaje es óptimo? Luis había hablado de una rotación no mayor al 5%, según el. Una renovación de, de 65%, ¿está bien? 65% es bueno. Ok. Eh, déjame, déjame buscar acá. Tenemos acá un, un interesante. Déjame ponerlo acá. De, mira, para a ver. Mira, mira, yo, yo tengo que compartir la pantalla, por favor. Vale. Eh, creo que puedes, ¿no? Sí. Sí, puedo? Bárbaro. Bueno, Entonces, bueno, Sí, sí, no está abriendo el archivo, es un, es un PDF que estamos abriendo acá y eso es bastante interesante por poner a la gente una idea de qué es una metodología también. Sí, no soy un doctor técnico pero esto tiene a ver mucho con la estrategia y acá estábamos como un ejemplo, está bien, pero eso es un gimnasio mira que lo pensó el programa de esta manera, un ciclo de adaptación una transición a iniciante, intermedio, experiente y avanzado. En el ciclo de adaptación son 90 días, iniciante 90 días, intermedio 90 días, experiente 90 días y esto avanzado es un loop infinito, o sea, se van cambiando las valencias del entreno. Y acá tiene la descripción de los grupos y aquí la frecuencia mínima el máximo de ejercicios por sección, eh, nivel de atención del entrenador a el alumno bajo su experiencia, riesgo de este alumno cancelar alto, está empezando, sistema de treinos, series múltiples, división de treinos, objetivos. Entonces, la manera como presentamos a El Giganazio no es más el tour con las máquinas, el tour con esto, es base, un plan de trabajo. Y hacemos como que una anamnesis, cuando viene Guille al gimnasio, yo va a contestar algunas pocas preguntas, donde yo, al término de... de, 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 de de la entrevista con Guille, yo puedo poner Guille. Mira, usted está nosotros acá como intermedio. Vamos a empezar por esto, vamos a seguir por esto, vamos a seguir por esto y así por delante. O sea, tratamos de el producto y no hablamos tanto de valor, porque lo que pasa es que al término de esto, la persona va a preguntar cosas por el programa. Y no tampoco por el valor. O sea, estoy poniendo acá de una manera rápida, pero eso es todo un plan estratégico de cambio de visión y las redes sociales, todo el marketing digital que hablamos, son videos, son conte contenidos, son artículos hablando de nuestro programa de entrenamiento. Y los entrenadores son, tienen sus capacitaciones por desarrollar las prescripciones y el seguimiento de los alumnos bajo el plan. Si quiere hacerlo más sofisticado, te puede poner una bioimpedancia, que es un test de 40 segundos, donde usted me cuenta lo que quiere, la bioimpedancia trae lo que necesita y abrimos el plan. Así, mira, dije, contame que quiere tener una mejor performance, que quiere esto y tu bienpedancia está trayendo acá la información que necesita más desarrollar tu lado izquierdo de tu cuerpo por mantener el equilibrio. Ok, tu plan de trabajo va a te entregar esto. En dos meses hacemos una nueva evaluación de guiche por la bioimpedancia y mira hay que establecer que los resultados que estaban por construir se convirtieron en realidad y tiene la prueba entonces cambiamos todo toda la cosa que es nuestro compromiso es con sus conquistas más más valle su tiempo sus dos horas por semana de tu vida la diferencia de algunas monedas en el valor de un gimnasio A y un gimnasio B. Lo que tiene de más valoroso es su tiempo y su tiempo no son 10, 20, 30 monedas que pagan. Entonces es un, es un cambio de percepción, un cambio de abordaje. ¿Hace sentido a ti? Sí, señor. Pregunta de Facundo, eh, Luis. La tasa de renovación del 65% como ideal es aplicable tanto a gimnasios chicos con una sola unidad como a cadenas. ¿Cambia en el segmento boutique? ¿Cambia en el segmento low cost? Sí, claro, seguro. Bueno, escuelas. ¿Qué son escuelas? Artes marciales, natatorios. Ellos tienen renovación arriba del 75%. Gimnasios boutique. Arriba de 75%. Gimnasios pequeños con buena estructura, excelente servicio, arriba de 75%. Gimnasios low cost, 50%, 55%. Gimnasios mid market, 55, 60%. O sea, cuando trabajamos con tickets promedios más altos, Nivel de relacionamiento más alto. Eh, um, actividades más específicas. Trabajamos con renovaciones más altas. Ahora, estamos también hablando de promedios porque hay el día de hoy una composición de muchos aspectos. Entonces tenemos los contratos que son pagos mensuales, los contratos que son anuales, semestrales, trimestrales, los los débitos en la tarjeta de crédito. Entonces estamos hablando de los 75 60% como un promedio de las diferentes maneras como puedo poner los contratos en el gimnasio, los tipos de planes Hablemos así. Esto hace, hace distinto. O sea, los planes que es, crean menos barreras, como un pago recurrente en la tarjeta de crédito, ello tiene una renovación mensual buena, pero un promedio un poco más bajo, porque es como que un embudo donde adentra más gente arriba sale más gente abajo, pero en el medio hay más dinero. Cuando hablamos de vender solamente anuales, el embudo es más angosto arriba, más angosto abajo y se quedan menos monedas adentro. Pregunta de Sergio. Eh, hablo, volviendo sobre el ejemplo de la bioimpedancia, en un servicio de esas características en los que trabajas eh, con base en los objetivos del alumno, con datos medibles. Eh, ¿Eso debería elevar el precio de la cuota? Bueno, interesante. Podemos mirar de dos maneras. Yo quiero tener una diferenciación en relación al mercado y vender más. Quiero más volúmenes de alumnos. Yo no cambio el valor del ticket. Porque yo creo mi estrategia es yo tengo espacio en mi gimnasio, yo puedo crecer en número de alumnos. Yo voy a poner un ah. diferencial como el servicio por Gracias. captar más gente. O oh, no. Yo estoy con la ocupación equilibrada, yo no quiero crecer en volumen, yo quiero crecer en calidad de pago. Entonces, yo puedo poner un valor, yo puedo cambiar el valor de las mensualidades. Entonces, los dos caminos son factibles. Recién utilizamos esta estrategia en un gimnasio low cost, pero nuestro objetivo fue mantener el ticket y poner... Mucho más alumnos. Entonces, en un año eh, crecimos como que 60, 70% el número de alumnos con el mismo valor, pero un producto con más atractividad. Pero las dos cosas y un poco de cada también puede seguir. Es lo que, lo que hicimos recién. No, a nosotros cambiamos como que un 20% el valor de la mensualidad. Y crecimos como un 60% el número de alumnos. O sea, eso resultó en el doble del de de ingreso. O sea, eso es planeado caso a caso. Te llevo sobre ventas. Eh, ¿Cuál es la combinación ideal de tipos de planes a vender? Eh, mes a mes, pago anual, semestral. Sí, eh, yo pienso así. Hay distintas líneas, ¿ok? Entonces, en Estados Unidos, Europa y mismo en Brasil, hay una línea de gimnasios que solamente tiene los pagos recurrentes por medio de la tarjeta de crédito. O sea, aquí un, hay dos maneras de hacer pagos por la tarjeta de crédito. Una es la compra. En pagos. O sea, yo voy a hacer el, la compra de un plan de, de un año en 12 pagos de 100 monedas. Eso es una compra de 1200 monedas en 12 pagos de 100. Y no puede cancelar este. Es una compra que se cerró a el valor de 1200 monedas. Y su límite de tarjeta va a bajar las 1200 monedas porque es una compra que ya no tiene como cancelar ese es el tipo típico plan anual que podría ser semestre podría ser trimestre podría ser lo que fuera ese es un plan que trabajábamos mucho en el pasado y ya el día de hoy Estados Unidos trabaja muy poco Europa muy poco Brasil Está bajando porque tiene dos cosas. Primero, el volumen de dinero, de monedas que consume del límite de la tarjeta de crédito. Las personas ya no tienen tantos límites por hacer compras. Después, por el compromiso de 12 meses, que es wow. Estoy acá por 12 meses. Estos son los planes anuales. Entonces, en Estados Unidos, Europa, Brasil, sigue mucho los que son un otro tipo de pago en tarjeta de crédito, que es lo que llamamos como que se fuera el Netflix. A cada mes un pago en mi tarjeta, pero yo puedo siempre bajar con una, una, un, un informe 30 días en adelanto. Eso es una manera de pago que llamamos de pago recurrente. Entonces, si va a los Estados Unidos y Europa es 100% recurrente. Si viene acá una Smart Fit en Brasil, a una, una de las, las redes, son todos recurrentes. O sea, solo hay una manera esta. O el anual. O sea, hay un posicionamiento que trabaja con, te puede comprar el anual, tiene un valor más bajo, o te puede pagar mes a mes, solamente con la tarjeta de crédito. Ahora, hay también un equilibrio entre mantener un mensual, que son los pagos de la gente que lo hace por transferencia, que hace dinero. Puede tener un trimestre o semestre, un anual y un recurrente. O sea, en verdad te podría tener mensual, trimestre, semestre, anual y recurrente. Yo pienso que cinco opciones son muchas. Yo siempre lo pondría quizás el mensual el recurrente y acá entre semestre o el año o trimestre y semestre empezaría como que como que una una, una, una diferente una composición de una opción a quien no quiere nada de compromiso entonces es mensual a la persona que busca el valor más bajo que sería el anual y al intermedio tiene eh, el recurrente, que no tiene el mismo valor del mensual, pero también tampoco es el mismo valor del anual. Eso sería una manera de equilibrar. En, en tu estrategia de, de precificación, okay. ¿no? digamos que sos un gimnasio que hoy está trabajando solamente mensual, 30 dólares al mes. Okay. Sí. Y quiero implementar eh, cargo automático Perfecto. Eh, y planes largos. ¿Qué porcentaje de descuento aplicas o qué haces? ¿Aumentas el mensual? ¿Cómo lo manejas? Bueno, son dos abordajes que vamos a hacerlo de maneras distintas. Eh, vamos a pensar primero a un gimnasio que está estableciendo una tabla de precios, ¿está bien? Entonces, yo pondría así. El valor más bajo es el anual, entonces que sea el valor de 100, ¿ok? Es el más bajo, es anual. Ahora vamos a el valor más alto, el mensual. Si el anual es 100, el mensual podría ser como que en un 30 o 35% más, 135, ¿ok? Ah, van a existir gimnasios que empiezan con este pensamiento y lo ponen así: yo quiero vender anuales y ponen el mensual a 180, 80% de diferencia. Lo que pasa en este tipo de gimnasio: el personal de venta empieza. Mira, Guille, la mejor opción a ti es el anual. El anual son 100. Y usted, bueno, más, pero un año no me gustaría tanto. Me, estoy buscando una cosa más corto plazo. También dice, ¿quiere mensual? Yo te doy 180. ¡Papá! Entonces, si no quiero el año, ya me viene con un castigo. Es como que una punición. Yo prefiero los 130 porque siempre empiezo como guira. Mi, mira, Guille, por lo que ha venido visto acá nuestro gimnasio tenemos esto, esto. Nuestro gimnasio es un gimnasio de 130 monedas al mes. Ahora contame una cosa, Guille. ¿Por cuánto tiempo estás planeando cuidarte de ti, de todo más? Y, Quizás usted lo, lo ponga ah, por la vida. Tenemos un beneficio a personas que tienen este tipo de elección. Tenemos el anual por 130. Y ya viene el pensamiento de, wow, esto es una ventaja. Yo voy a comprar una cosa de 130 por 100. Quizás es lo opuesto emocionalmente de yo quiero mensual. Entonces me pone el anual y cuando vuelvo al mensual, tiene todo un valor. Entonces, de abajo arriba, del anual al mensual, como un 30, 35%. Por supuesto, el semestre, que es el medio del camino, va a estar entre unos 18 a 25 entonces si tenemos acá como o hasta un poco menos puede ser como que un 100 a el, a, a el, a el anual un 110 en el semestre un 115 a el trimestre un 130 en el, el mensual y ahora cuando viene el cargo recurrente es así la experiencia es que las personas en promedio, en este plan que no hay un plazo cerrado, se quedan en promedio seis meses. Ese es el plazo promedio. Entonces, en, en general, yo pongo el valor de lo que es el recurrente cerca del semestre. Porque ya lo pienso así, son personas, yo lo veo como semestre, porque van a quedar en... Ya, si, si en tu gimnasio el giro de las personas que pagan mes, mes en la tarjeta de crédito es de tres meses, entonces lo ponga casi como que el trimestre un poquito más bajo. Esto es, si estamos arrancando de cero, ahora ya tiene el gimnasio, con los 100 alumnos todos son mensuales. Yo haría distinto. Porque si yo pongo descuento, yo voy a bajar lo que tengo ahí, hay dinero en caja. Yo pondría así, queridos alumnos, estamos ahora con 100 monedas al mes. Y a, a, el próximo mes vamos a 110 monedas por mes. Pero si quieres tú asegurar el 100 por más, por más seis meses, tenemos el semestre. Si quieres ahora, no más los 100, pero ahora quiere bajar a 95 monedas. Tenemos el anual. Entonces siempre yo pondría el cambio a un momento de hacer el, el, el ajuste de valores, sin salir del mensual y bajar a todos. Porque lo que pasa, mira, el tipo viene pagando 100 a la vida. Y ahora te viene con la propuesta. No, si quiere comprar seis meses, puede pagar 90. El tipo va a mirar tus tu ojos. Entonces, lo que, que, lo que entiendo acá es que hace dos años que estoy pagando 90, es 100 y podría estar pagando 90. Se quedan aburridos porque está bajando y no contentos con la posibilidad de bajar. Entonces, por eso yo prefiero siempre arriba y después cambiar. Eh, promociones. Uh. Solo para los nuevos. Ah. Eh, o también para reactivación de clientes que abandonaron. Bueno. Y, y, bueno. Y, y, te, y te sumo una. ¿Qué hacemos con los clientes activos cuando claro, ven que estás haciendo claro, una promoción? Claro, claro, claro. Entonces vamos a invertir. Eh, vamos a cambiar la sesión. Primera es... Yo tengo alumnos en el gimnasio. ¿Lo que voy a hacer con los nuevos y con los que le salieron? Porque ese es el tema. O sea, siempre las promociones eh, tienen que considerar los que ya están como alumnos. Porque no hay nada peor que a un nuevo pagar menos que a uno que ya está adentro de gimnasio. Eso genera desgastes. Entonces el, el pensamiento acá es qué tipo de promociones hacemos, porque las promociones necesitan equilibrar la atractividad a los nuevos, generar nuevas ventas a los que ya están ahí gimnasio y recuperar los que salieron. Entonces Ahora hablamos de promociones. ¿Y cuando hablamos de promociones? La regla uno es no baje el valor. Sí, pero ¿cómo yo voy a hacer promoción sin bajar el valor? Oh, podemos hacer la promoción 12 por 11. ¿Qué es la promoción 12 por 11? Entre 12, pague 11 es un anual donde el último pago es un bono, o sea, tiene una ventaja, tiene, porque vamos a trabajar con la gente con el ticket promedio, pero ellos va a pagar el valor que siempre fue el valor, no es un valor más bajo, porque lo que pasa es que cuando hacemos una promoción, si yo cobro 100 monedas y este mes está con una promoción de 90 monedas y al término de la promoción, lo que pasa esto que adentro cuando los venta va a subir a 100. Ellos va a hablar a ti, verá, ¿qué pasó? Estoy acá y ahora voy a pagar más. No, no quiero. Entonces, así, promociones, te puede hacer. ¿Qué tipos de promociones? 50% off en la primer mensualidad. Eso es una promoción. 50% off en la primera. Yo puedo hacer una promoción sin matrícula, sin inscripción. Yo puedo hacer una promoción... Entrene 6, pague 5. Yo puedo hacer una promoción, entrene 12, pague 11. A los exalumnos, yo puedo hacer una cosa como así. El primer mes es cortesía, porque es un ex-alumno. Y eso es una cosa interesante también. Eh, yo aprendí que a los exalunos, el primer paso es traer al gimnasio, después vender. Entonces, promociones a los alumnos no sale mucho bien. Hace mejor así. Ah, vamos a reencontrar a los amigos 15 días. Y después que está el gimnasio, lo te pongo una promoción. Hay campañas también interesantes, que es así. La mensualidad de gimnasio es 100 monedas, ¿está bien? 100 monedas. Y yo voy a hacer una campaña agresiva. Dos por uno. ¿Qué es esto? Es un ticket donde dos personas si entrenan con una mensualidad, solo, que es una mensualidad de 160 monedas. Entonces es una mensualidad de 160 monedas, donde la regla es uno de los la dos vez. por uno no puede ser alumno entonces dos a a alumnos es interesante porque yo traigo un amigo vamos juntos pagar 160, yo pago 80, y otro 80 y así por delante, entonces las promociones son claro siempre a ver, eso, no, hay una cosa que no entendí la condición, o sea en, un, en, en ese tipo de plan en el que dos personas pueden usarlo el plan la condición es que no pueden usarlo al mismo tiempo, esa es la no, condición no, no, no uno de los dos no puede ser alumno activo del gimnasio porque lo que pasa en los dos está que entrenamos en el gimnasio X. Yo te paga 100, yo pago 100, salió la promoción dos por 1. Vámonos do, los dos al mostrador y convertímonos a los dos por uno. El gimnasio pierde porque ahora Guille ya no más paga los 100, Luis ya no paga más los 100, pero Guige y Luis pagan los 160. Entonces, la regla, es, la regla es, uno de la dupla no puede ser alumno o tampoco que se fuera un ex-alumno que esté más de 30 días afuera. Porque okay. siempre va a traer una persona nueva. Con okay. esto, implementamos el ticket promedio el número de personas. Eh, la otra vez me llamó la atención visitando gimnasios en Colombia esta promoción porque nosotros en la industria estamos muy acostumbrados al dos por uno eh, y esto me resultó creativo que era el quinto no paga el quinto no paga Sí, sí, claro claro, claro eh, se va a volar de avión cuando compra nueve, el diez no paga ¿está cierto? Es una cosa así ahora es, es no es tan sencillo juntar cinco que juntar dos. Hacíamos mucho de estas promociones en México dos por uno, dos por uno, dos por uno. y, y tenemos en la época creamos historias muy interesantes de personas que hablaban unos con los otros por las redes sociales. Y apuntaban una, una cita con la fecha y el día de juntar a la puerta del gimnasio por hacer la inscripción y compartir los valores. Y uno de estos, si culminar en matrimonios, empezaron con los dos por uno, empezaron a entrenar juntos y resultado después de tiempo, matrimonio. <laughs> Muy interesante esto. <laughs> Luis, eh, nos quedan. Eh... Unos minutitos más, tenemos muchas preguntas, tenemos 125 personas conectadas. Gracias a todos por el interés y por quedarse eh, tanto tiempo compartiendo. Seguramente, bueno, nada, la, aprovechar el tiempo de Luis para todos es seguramente muy valioso. Eh, convenios corporativos, empresas. Eh, cuando se trata de, de, de mejorar niveles de retención. Y el cliente es la empresa. Eh, ¿Alguna sugerencia? ¿Algún tip? Ok. Um, el reto es hacer con que la gente utilice el gimnasio. Ese es el reto. Mira, eh, el estándar de nuestro mercado es como que 30% de la gente que se inscribe no utiliza el gimnasio ese es, ahora mejor después de la pandemia este número bajó, pero está un poco un 20, 20 poco por ciento Luis, te puedo gente... pedir que, que eh, repitas el, el número porque no sé si solo a mí se me perdió el audio o si se le perdió okay. todo. como que un 30% de las personas que se inscriben no utilizan ahí el gimnasio ese es el número así de muchos mercados y muchos gimnasios. Y cuando trabajamos en traer la gente que está pagado, pero no asiste al gimnasio, esto baja a los 15%. O sea, hay siempre un 10, 15% de personas que están pagando y no vienen. Cuando vamos al mercado el convenio el corporativo lo que pasa es que el número que no utilizan sube entonces el plan de manejo de un contrato corporativo está en mantener a la gente entrenando o sea una rutina es si yo tengo la compañía Ex, con los 10 empleados utilizando el gimnasio, yo voy a seguir a cada uno de estos 10 empleados. Al tiempo que uno de ellos está más de 10 días sin una asistencia al gimnasio, yo voy a hacer una intervención, yo voy a enviar un mensaje, yo voy a hablar contigo y traerlo a, a regresar al gimnasio. Y a la compañía yo envío como reports de la utilización. Mira, tu empleado Guille ha entrenado 12 veces en el mes de junio. María entrenó 8 veces, eh, tanto 9 veces. Y a esto, a la compañía. Es interesante porque hay una relación directa. La gente que entrena más también tiene mejor productividad. Entonces, yo pienso que hay que trabajar en conjunto con la empresa. Y así, y tenemos acá estos empleados. Ellos están con este rango de asistencia al gimnasio. ¿Y cómo está la vida de él en la compañía? Bueno, los que... Y va a llegar a la conclusión, entonces, que los que entrenan más son más productivos. Entonces, la compañía lo ve que, wow, esta es una inversión que trae una, un, un, un regreso, retorno. Entonces, el manejo no es solamente hacer la venta, no, es tratar que la gente... Venga, también es interesante los que hablamos, ¿no? el protocolo de evaluación. Si yo estoy trabajando con una compañía y hago una bioimpedancia de la gente que empezó, después de dos meses, yo hago una vez más una evaluación que sea, y llevo a la compañía la evolución, la compañía entiende que es, wow, esa es una inversión saludable. ¿Me hago claro? Sí. Eh, una repregunta. Sobre, sobre esto, ¿influye en algo el hecho de que la empresa sea la que paga el 100% de la mensualidad o solo paga una parte? Cuanto más a la empresa paga, más alto es el, el número de personas que no utilizan. Y por eso es que la, la empresa hace la cancelación, que es yo estoy invirtiendo dinero por nada. O sea que es mejor que subsidie y que pague una parte y no que pague todo. No, es mejor que pague todo y nosotros hacemos el manejo para que la gente utilice. Okay. Entonces, eso es el mejor de todo. Ese es el mejor de todo. O sea, la empresa paga, pero nosotros hacemos el manejo. Lo que quiero poner es que si la empresa paga y no hay manejo, es instable. ¿Por qué? Pocos utilizan, la empresa paga todo y no tiene el retorno de la inversión última pregunta dos preguntas en realidad la primera breve ¿También? chat chat gpt lo usas te gusta mucho <laughs> mucho eh, bueno y la pregunta es esto cómo te imaginas la influencia de la inteligencia artificial en la gestión de gimnasios pregunta de cierre bueno eh, en verdad es Adelante del chat GPT. Lo que hace la inteligencia artificial. Yo, yo cierro acá con un ejemplo. Um, ¿Quién son las personas que, van, que están en riesgo de cancelar la inscripción en su gimnasio mañana? Tú tienes este listado. Supongo, estudié con ustedes en Fitbit, así que me imagino que son las que vienen poco, las que cambian la frecuencia, las que no tienen un horario, los clientes de... Sabe, sabe, pero no tiene... ¿Cuántos parámetros has analizado? Cuatro. Sí. La inteligencia artificial analiza 20 y te pone un listado con el riesgo cliente, alumno por alumno, ¿Cuáles son los alumnos de alto riesgo y por qué? Y el por qué tiene como, Quije vendría tren, entrenando 12 veces al mes. Está bien o está bien, pero bajó a 8, a 10, que es bueno. Y bajó, bajó a 8, que es bueno, pero es malo, porque bajó de 12 a 8. Eso es inteligencia artificial. Lo hace eso y a es una cosa más inteligente. Hace un estudio de todos los que ya salieron de gimnasio y van a entender quién son, con qué edad, con cuánto tiempo de gimnasio y mezcla esto con los perfiles de los que están todavía ahora. Y lo pone como los alumnos de alto riesgo riesgo, riesgo promedio, bajo riesgo. Eso es la inteligencia artificial trabajando por el gimnasio. Un otro ejemplo, van a invertir 4% en marketing. ¿Está bien? El marketing va a generar leads. Leads van a generar cita. Cita van a generar. La inteligencia artificial lo hace el dibujo del embudo de ventas cuántos son, fueron los leads, cuántos están agendados, cuántos convirtieron y hace el cálculo del ROI. O sea, yo invertí este monto en marketing, el, el CAC, el costo de adquisición de cliente es tanto, el, el, la recuperación, o sea, la inteligencia artificial hace mucho más que nuestras plantillas porque tiene el poder infinito de análisis de datos. O sea, lo que cambia a inteligencia artificial es cero tiempo con plantillas, 100% de tiempo en acciones. Esto hace toda la diferencia. Luis, un placer. Tenemos que hacer esto más seguido. Gracias. <laughs> sí, me encantó también. Creo que esperemos ahora que todos también estén contentos con nuestro chat, que fue, no fue un chat GPT, pero fue muy bueno. <laughs> gracias, gracias a todos por acompañarnos. Vamos a compartir la grabación de esta sesión en el grupo. Y, nivel... y hay una deuda de dos plantillas que voy a hacerla en uno o dos días más también. La deuda está anotada, no te preocupen, vamos a hacerlo también. Perfecto, gracias. Ya saben, los que quieran sumarse para acompañarnos en IRSA Fitness Brasil del 16 al 19 de agosto, son todos súper bienvenidos y quédense en el grupo eh, de WhatsApp. Vamos a generar espacios como este todos los meses, como para que puedan compartir con eh, expertos de la industria, amigos de mercado fitness. Un abrazo, esté bien Luis. Abrazo, gracias. Un abrazo, chicos. Chau, chau. Bye bye.